OMG, ¿cómo hay sí? Salut tout le monde. Nous comptons saluer déjà. Je dis à nous voter une belle vidéo. Bah, côté que nous venons parler de Tekashi avec Anuel qui a une musique pour sortir en 2020. Là, je crois que nous avons fait une musique déjà qui est mala. Eh bien, Tekashi avec Anuel a une musique pour sortir là. Je crois que nous avons parlé en public sur live. Avant tout, nous commençons à profiter de ça, à continuer de lire chaque jour. Ou même qui passe la première fois sur le canal Wilji Promo Haïti, je vous invite à faire ça. Parlez sans pas abonner de quoi pour gagner toutes les vidéos que nous avons, toutes les infos. Avant de commencer, je vous montre comment faire ça et puis pour abonner. Pour tourner après posant, n'a dit merci à vous-même qui déjà abonné et si vous faites ça tout, nous invitons à faire ça. Kounya là. Bon, nous va pas plus loin, n'a montre comment ça t'est passé entre Tekashi avec Anuel, comment on t'est parlé de nouveaux projets et tout là t'est parlé tout de Pharaon. Nous même qui pourrons connaître ça très bientôt nous pour faire un petit bout de vidéo pour nous pour nous parler non des artistes. On regarde ensemble comment ça t'est. Dime, baby. Era, dime qué hace. ¿Tú me oyes? Aquí, aquí en la casa, aquí, escuchando. ¿Tú me oyes? ¿Tú me oyes? ¿Tú me oyes a mí? Sí, te digo. ¿Escuchaste el álbum? Sí, estoy escuchando el álbum ahorita. Se me frizó la computadora. Yo, Rachel, go get lead for me. Like right now. ¿Qué hace? Yo nada, aquí, estoy quiqueando aquí con los fans, no hago un live hace tiempo. ¿Te acuerdas que antes me pasaba haciendo los lives? Ya no he hecho uno hace tiempo. Hace tiempo, mira, los fans necesitan otro tema, ellos no lo necesitan, pero ahora, ellos no pueden esperar para eso. ¿Oíste? Para todos los fanáticos que te digan que ellos eso lo necesitan, eso va... Vamos a sacar otro número uno. Yo, how you... Eso va a pasar. Tiene que pasar por los fanáticos, pero vamos a hablarlo bien claro. Como digo, lo más cabrón que sabe que lo más vergüenza que la que hay mucha gente hablando sobre la situación y la que lo puso claro ante todo el género y mucha gente fue una mujer, que fue Nicki Minaj. Una mujer tuvo que ponerse el pantalón de hombre para hablarle para todos estos raperos que son chotas. Pero, ¿sabes? Cuando... No vamos a hablar de eso, oíste, porque después después van a ellos van a parar de ser tus amigos, oíste. Yo, mira, después... No, pero vamos a hacer real algo bien claro. Yo represento mucho la calle de Puerto Rico y por cosas de la vida pasó lo que pasó y algo bien claro. Como siempre, yo no apoyo la choteadera, no puedo apoyar algo así. Yo me he criado de esa forma. Mucha gente tiene la vuelta confundida. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los que están hablando bien la realidad son los cantantes. Y saben que la música es la música. Y la calle es la calle. La calle, hay que dársela. ¿Sabes por qué? Porque en la calle la choteadera no va. Pero en la música hay muchos cantantes tratando con la película de que son títeres, que son de la calle. Y en realidad. No lo son. No tiene nada, eso no tiene nada que ver con la música, eso no tiene nada que ver con la música. Esto es serio. Las cosas que yo haga en mi vida personal, como todo el mundo lo sabe, son mis problemas, las cosas que haga City son sus problemas, las cosas que haga cada cual. Estamos hablando de música, los fanáticos quieren música, hay que darle la música. Y los dos temas que yo y City me hicimos se fueron número uno y vamos a hacer el tercero. Y está cabrón que antes de cualquier artista, hasta yo mismo incluyéndome, nadie habló sobre esto y lo que habló fue una mujer. ¿Entiendes? Una mujer. Y tuvo... Pero mira. La que habló de eso fue una mujer y tuvo que explicar que la música es la música y la calle es la calle. Algo que es bien cierto y mucha gente no le gusta aceptarlo, ¿entiendes?
Yo, mira, somos los más dos poderosos gente en la música ahora, que vamos a sacar otro tema que va a salir otro número uno. Tú déjame saber cuando tú quieres tirar el tema y lo tiramos. ¿Oíste? Yo estoy listo. Mira, yo te voy a mandar dos, yo te voy a mandar dos canciones y si te gusta, monta, throw a verse on that shit. Y en dos o tres semanas vamos en eso. Yeah, you can send them Yaya. ¿Oíste? Vamos a hacer real. Pasó pero para todos los fanáticos que vayan a ver Emmanuel, go stream Emmanuel. You know what I'm saying? Go keep streaming that. Go stream Trolls. Eso está quebrando el internet. Ahorita tenemos 40 millones en 16 horas, ¿oíste? Pero escúchame. Yo iba a Bonnie y rompimos el récord. Video latino en una semana, en tener más millones en una semana. ¿Tú crees que tú y yo lo rompamos? Eso vamos a romper el récord español, inglés, en japonés, en todo, ¿oíste? En francés, portugués. En francés, en chinese, en cada lenguaje va a quebrar, ¿oíste? En nombre de Dios. Pero mira, yo te voy a mandar la canción ahora y si te gusta, tírame, testéame. Yo estoy aquí en el estudio ahora. Ya. Y ya tú sabes, los fanáticos, la música es música, en la calle es la calle, la opinión de la calle se le respeta porque es la que es, la choteadera no es la calle, pero la música, los cantantes, dejen la película esa, que usted lo que hacen es cantar. Y aquí, a los únicos cantantes que pueden incluir en los latinos que han vivido la vida de verdad en la calle son Kendo y Ñengo. Y las opiniones que tengan se les respeta porque en la calle es la calle y es la verdad. Pero en la música, los que sea que vayan a tirar, porque ahora van a ser millones tirando. Zumben, hagan lo que ustedes quieran, que ustedes nunca han vivido esa vida, yo la viví. Gracias a Dios ya me salí de ella, soy cantante. Y hay que darle al público lo que piden y lo que quieren. Y eso es lo que quieren. Y vamos a seguir representando los latinos. Vamos a seguir representando a los latinos en el mundo entero y la música en el mundo entero. Así que vamos encima. Vamos, te testeo. Zumba. M'pense nous tendez et nous est tout ça que t'as parlé. Eh bien, c'est là nous mettez fin avec vidéo pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui gardez le depuis le commencement. Je vous arrive à la fin. Pas oublier, bah nous un like et puis commenter en bas photo. Dis-nous ce que vous pensez. Gang, à la prochaine pour une autre vidéo encore.